ciudad de La Ceiba, que hoy los acoge, y el don Mario Canaguati por estar apoyando un evento general. Seguir luchando por ello. La creación del Parlamento Afrodescendiente en el seno de las Naciones Unidas y en la OEA, en SICA y otras instancias de interés internacional. La declaración del decenio de los, para los pueblos afrodescendientes a partir del año 2002. Reconocimiento de un derecho legítimo que les asiste. Desde 1948 las Naciones Unidas dijo: todos los hombres nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. De manera que eso debe ser algo que el mundo debe ir progresivamente, como el presidente Colón lo ha expresado, concretar. Es un compromiso de todos.